Hola, mi nombre es Johan Guerrero de ARL Sura y en conjunto con Seguridad y Salud en el Trabajo vamos a darles unos tips ergonómicos importantes para el uso de la base del portátil. Tengamos en cuenta el momento de hacer el uso de la base para el portátil, ajustarla a mi necesidad, pero antes es necesario que podamos ajustar codos a 90 grados. Recuerden que para poder ajustar la altura del asiento utilizo la palanca que está al costado derecho, parte inferior. Una vez ajusto mis codos a 90 grados, voy a hacer el uso de la base para el portátil. Para ella voy a abrirla. Generalmente lo ideal es que esté a 40 grados de inclinación, es decir, en la primera línea que indica 40 grados de inclinación de la base. Luego vamos a colocar el portátil. Recordemos, siempre para utilizar la base debemos tener un teclado externo y un mouse externo. Una vez posicionado el portátil, vamos a colocar los elementos externos, teclado y mouse externo. Recordemos mantener siempre 15 a 20 centímetros la distancia del borde de la mesa al borde del teclado, y teclado y mouse siempre paralelos uno al otro. Una vez posicionado teclado, posicionado el mouse y la ubicación de la pantalla, voy a garantizar que mi cuello quede siempre en neutro. Voy a proyectar mi visual y para las pantallas que son de portátil, 14, 15 pulgadas, la proyección de la visual debe estar en el borde superior de la pantalla. De esta manera, si necesito mirar la parte baja de la pantalla, no requiero hacer la flexión del cuello, solamente bajo la mirada para poder hacer la observación. Recordemos entonces el uso de dos pantallas. Siempre debemos garantizar que las pantallas estén paralelas una a la otra. Debemos siempre priorizar el uso en una de ellas. En este caso, si estamos haciendo uso del portátil y de una pantalla externa, vamos a priorizar en la pantalla más grande. Siempre debemos estar de frente a ella, evitando que el cuello realice giro. Al momento que requeramos utilizar la pantalla auxiliar, hacemos el giro completo de la silla y quedamos de frente a ella.